una alegría enorme, ¿no? Lo que se vivió por ahí estos últimos días. Nada, amo toda la pila, la verdad, me cuesta hablar. No sé, muy emocionado. Lo que pasó con Guillermo, la verdad que es un golpe duro para todos, pero bueno, nada, por suerte pudimos seguir trabajando, enfocado, más allá de la derrota de ayer. Y creo que hoy pudimos sacar el partido adelante, fue lo más importante. Creo que la defensa fue fundamental. Creo que entendimos de qué manera teníamos que jugar. Sabíamos que los grandes nuestros tenían que tener un protagonismo distinto al que estaban teniendo y por suerte eso lo entendieron, lo pudimos ejecutar y por suerte con una gran defensa en el segundo tiempo pudimos sacar el partido y hacer el juego que hicimos, que creo que fue excelente. A Florida también por ahí. Un equipo al Super 8 que jugó por ahí disminuido, sin dos jugadoras importantes, pero bueno, no deja de ser un equipo aguerrido, un equipo que pelea hasta el final. Los tres pivotes de la selección argentina, tiene mucho peso abajo el aro y nosotros teníamos que tratar de contrarrestar eso. Por suerte lo pudimos hacer, lo pudimos lograr y eso es lo importante. Creo que tuvimos una primera etapa de año, un primer semestre muy bueno. Por ahí, bueno, muchos altibajos. Por ahí, después de mitad de año, se nos hizo todo cuesta arriba por esas cosas, de un parate largo que hubo de un mes y pico. Cuando volvimos a juntar al equipo, se nos hacía muy difícil jugar contra Lanús, contra Berazategui, con Florida. Pero bueno. Por suerte le encontramos la vuelta y bueno, creo que hoy las chicas entendieron cuál era el plan de juego y lo pudimos desarrollar más que nada en el segundo tiempo. Creo que por eso nos terminamos quedando con el título y en ningún momento bajamos los brazos más allá de la derrota de ayer. Sí, sabíamos que era una liga muy pareja, que los cuatro equipos, bueno, como se vio, se ganaron y perdieron entre todos, así que nada, ayer nos fuimos mal por perder por un punto ahí cerrado y bueno, sabíamos que hoy si defendíamos y jugábamos con la cabeza metida en esto, sabía que lo podíamos ganar. Sí, al fin. Hace un montón que venía con mala racha y bueno, se ve que entran cuando tienen que entrar. Así que bueno, por suerte esta vez se dio y pudimos sacar más diferencias, así que buenísimo. La verdad que no lo esperaba. Fue un año de mucho esfuerzo para mí. Yo fui hace poco, bueno, hace 2 años mamá, pero bueno, volví, me costó. Y la verdad que es un equipo que se va de a poco ensamblando y consolidando. Hemos tenido muchas derrotas contra Unión Florida, que es un gran equipo. Y bueno, nada, ayer veníamos de perder y hoy teníamos una motivación importante que era el de tener la posibilidad de llevarnos el campeonato. Y bueno, por suerte se nos dio todo para ganar. Fue un partido re complicado, pero terminó dándose para nosotras. La verdad que bueno, fue un torneo bastante duro. Cualquier equipo podía ganar. Por suerte supimos suplir los errores que tuvimos. Pudimos jugarle como queríamos a Florida, que en el año la verdad que se nos había complicado, no le encontrábamos la vuelta. Y bueno, por suerte se dio en el último, el que valía. Sí, sabíamos que lo teníamos que dejar en 50 puntos para poder ganarlo el partido, así que mejoró muchísimo la defensa y bueno, por suerte después se nos abrió el aro. Huevo, mucho huevo, porque la verdad que no nos sobra nada, esa es la realidad. Y todos los partidos los luchamos de atrás y siempre pudimos remontarlo, bueno, salvo ayer que perdimos por un tanto nada más. Pero después siempre con mucho huevo, no rindiéndonos, siempre siguiendo para adelante, así que la verdad que las pibas se merecen esto y estoy muy contenta. Sí, sin duda. Ya en el torneo local nos habían dejado afuera en semi, así que por suerte tuvimos la revancha, que bueno, campeonas. A mi hijo, a mi marido, que me bancó cada vez que yo me iba, me fui de viaje, me iba a entrenar, y a las chicas que la verdad también dejaron todo a lo largo del año y bueno, yo no voy a jugar más porque la verdad que hago mucho esfuerzo y cuando decidí volver
era por, a corto plazo, así que le pedí por favor a las chicas que dejaran todo, que lo hicieran para llevarme un último campeonato y me voy feliz y les agradezco mucho a ellas el esfuerzo. Bueno, con las chicas, el equipo, con mi familia y mi novio, que bueno, hoy no pudo venir porque está afuera, pero con ellos. Exactamente, yo creo que Guillermo nos iluminó y por eso tenemos la alegría inmensa de este título, que el año pasado se había negado, habíamos salido subcampeones y en este año pudimos lograr el campeonato. Exactamente, exactamente. Fueron años de bastante sacrificio y bueno, acá está el fruto, la alegría, y la tienen muy bien merecida porque jugaron un gran partido.